Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores aquí en Noticias de Última Hora. Bienvenidos a la información. Hoy hablaremos de... Serbia desafía a Occidente y asegura que el conflicto en Ucrania es un conflicto mundial contra Rusia. De igual manera lo está haciendo Hungría. En el momento en que Putin bude završio stvari u Seversku, Artyomovsku ili Bahmutu i Soledaru i posle toga na drugoj liniji Slavjansk-Kramatorska Avdejevka, sljedeće njegova ponuda, ne prihvatili je Zapad, uđe smo svi u pakao. Znam šta nas čeka. La última advertencia de Rusia a Occidente y a la OTAN por sus declaraciones acerca del mar Báltico. En ese sentido, el dirigente expresó la esperanza de que el sentido de autopreservación prevalezca sobre los sentimientos rusófobos de las élites británicas. Asimismo, declaró que los promotores de las ideas de confiscar los activos rusos deben entender que cualquier acción al respecto no permanecerán sin una respuesta dura de Moscú. El presidente Joe Biden lanzó amenaza a Irán para que no pueda acceder a armas nucleares con Israel. Ante las críticas, Biden publicó un texto en el Washington Post para explicar los motivos de su visita y defendió su decisión en una rueda de prensa. Sobre el caso Khashoggi, mi posición siempre ha sido muy clara, pero la razón por la que voy a Arabia Saudita va mucho más allá. Voy allí a defender los intereses de Estados Unidos. Irán responde y amenaza las intenciones de socavar la seguridad de la región por parte de Estados Unidos. Le digo a Estados Unidos y sus aliados regionales que cualquier error cometido en la región enfrentará una respuesta dura y lamentable. A las naciones musulmanas les disgusta mucho las relaciones humillantes entre sus gobiernos y los estadounidenses, que conducen al saqueo de sus recursos. El poderío militar y la autoridad de Irán generan seguridad y consideramos que la injerencia extranjera y de Estados Unidos en la región es la causa de la crisis y de la inseguridad. Sablazo para Biden. Putin firmó la ley que crea zona de libre comercio entre Irán y Unión Económica Euroasiática. Sanciones llevan a una recesión inevitable global, dice el viceministro de Relaciones Exteriores Sergei Ryabkov. Secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen dicen que la inflación en Estados Unidos es inaceptablemente alta. Bolsonaro dice que sabe cómo acabar con la guerra ruso-ucraniana. Biden quiere seguir liderando el Oriente Medio pese a las amenazas de Irán y los países que no promulgan con las políticas norteamericanas. Y esto sucede en medio del pacto entre Rusia e Irán para el desarrollo de armas nucleares pacíficas. ¿Ocurrirá? ¿Cuándo llegará la respuesta? No estoy seguro, pero no vamos a esperar para siempre. Las reacciones no tardaron en llegar. El presidente del país persa, Seyed Ebrahim Raisi, precisó que es Estados Unidos quien ha violado el Plan Integral de Acción Conjunta con su salida unilateral. Ejército ucraniano publica imágenes del lanzamiento de misiles HIMARS en Kramatorsk. Ucrania rompe relaciones con Corea del Norte por su reconocimiento a las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk. Corea del Norte en las últimas horas le ha respondido. Ciudad de Vinnytsia bajo fuego ruso. Nuevo reporte del Ministerio de la Defensa de Rusia y la guerra ruso-ucraniana en el Donbass. Con los misiles de alta precisión Kalibr lanzados desde el mar, fue bombardeado el edificio de la Casa de Oficiales en la ciudad de Vinnytsia. En el momento del ataque, en esta instalación militar, estaba en curso una reunión entre el mando de las fuerzas aéreas ucranianas y los representantes de proveedores de armas extranjeros. Aviones de combate rusos derriban dos aviones MiG-29 ucranianos y un grupo de artillería de obuses 777 fueron destruidos por tropas eslavas. Dedicados a la transferencia del próximo lote de aviones y armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como la organización de la reparación de la flota de aviación ucraniana. Como resultado del bombardeo, los participantes de la reunión fueron abatidos.
En las últimas horas, Armada iraní presenta su primera división de portadrones. Bienvenidos a la información, los invitamos al contexto de las noticias y muchas gracias por su audiencia aquí en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Mucha atención porque en las últimas horas se ha pronunciado la portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia, estamos hablando de María Zaharova. Resulta que Rusia ha censurado, ha refutado las palabras en referencia al Mar Báltico como mar interior de la OTAN, que así lo hizo ver el jefe del organismo militar tras el ingreso de Suecia y Finlandia a la alianza, alertando que sí es necesario tomar medidas militares. Pero se ha pronunciado en las últimas horas e Hispan TV titula lo siguiente: soñar es gratis, Rusia responde de esta manera a los deseos de la OTAN y al bloque militar. Zaharova dice, como decían los clásicos, soñar es gratis, declaró el jueves la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, en reacción a las declaraciones del presidente polaco Andrzej Duda sobre la posibilidad de convertir el mar Báltico en el mar interior de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, con la incorporación de Suecia y Finlandia al bloque militar. La funcionaria señaló que el Báltico está rodeado no solamente por territorios de Estados miembros de la Alianza Atlántica, sino por el país euroasiático. De hecho, no se podría considerar el Báltico como interno de la OTAN, remarcó la diplomática rusa. Refiriéndose a esta incorporación de los estados a la OTAN, estamos hablando de Suecia y Finlandia, la vocera rusa puso énfasis en que la reacción de Moscú estará de acuerdo con el alcance de las amenazas a la seguridad del país euroasiático que surgen en este sentido. Zaharova dijo, si es necesario tomar medidas militares y técnicas compensatorias, incluidas las de las aguas del llamado mar interior, ironizó Zaharova. Recordemos que está pendiente el ingreso de Suecia y Finlandia, que solicitaron unirse a la OTAN, y en este contexto el jefe del Estado ruso Vladimir Putin en junio dijo que la adhesión aseguró que el bloque militar despliega equipos en estos países, que si el bloque militar despliega equipos en estos países, Rusia responderá de manera recíproca y creará las mismas amenazas para aquellos territorios. Mucha atención porque en las últimas horas Putin firmó una ley que crea una zona de libre comercio entre Irán y la Unión Europea, está destacando Hispan TV. El presidente eslavo selló el pacto que establece una zona de libre comercio entre Irán y la Unión Económica Euroasiática con el objetivo de fortificar lazos con Teherán, es lo que está dándole despliegue la agencia de noticias TASS hace pocas horas, en donde Vladimir Putin aprobó la ley de ratificación del protocolo del acuerdo provisional firmado el 17 de mayo del 2018 que establece la zona de libre comercio entre Irán y la Unión Económica Euroasiática. El documento, publicado en el portal web oficial de información jurídica del Kremlin, el aludido protocolo fue aprobado también en Teherán el 14 de marzo del 2022 y el acuerdo provisional entró en vigor desde el 2019, que establece condiciones de la importación preferenciales para una lista limitada de productos. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Mikhail Bogdanov, resaltó que Rusia ve a Irán como un socio confiable y un país de ideas afines en el contexto de los cambios globales con la formación del orden mundial multipolar y los intentos colectivos de Occidente de oponerse a este proceso por cualquier medio, impidiendo el curso natural de la historia. Además, dicen que se deben de esforzar en la cooperación entre estados independientes como el país euroasiático y el persa debido a que es la mejor respuesta a los desafíos de países occidentales. Peskov, Dmitry, portavoz del Kremlin, informó que el presidente realizará la semana que viene una visita oficial a Irán para reunirse con las autoridades del país persa. Irán y Rusia, ambos países blancos de las sanciones norteamericanas, se han caracterizado por una sensible mejora de sus nexos bilaterales, fomentada por una visión común sobre temas económicos multilaterales nucleares con fines pacíficos. Y escuchen por qué Estados Unidos se ha dado cuenta que las sanciones se han vuelto un problema enorme para los países que las han impuesto y han apoyado los castigos económicos al Kremlin y busca afanosamente y apresuradamente aliviar todo este entramado que se ha vuelto en su contra. Escuchen, amigos de Noticias de Última Hora, porque las sanciones obligaron a Estados Unidos ante Rusia a doblegarse. ¿Por qué lo decimos? Porque tuvo que flexibilizar un poco las sanciones con el tema de la compra y venta de productos agrícolas, los productos médicos y también aquí se habla de las transacciones a nivel energético y productos medicinales. De igual forma y de acuerdo a cómo está actuando su jefe, Estados Unidos,
estamos hablando de la Unión Europea, que actúa como peón de Norteamérica, sigue los mismos pasos del país del norte para evitar que las sanciones obstaculicen el tema de la exportación e importación de mercancías, especialmente los alimentos desde Rusia. Pero muchísima atención, porque al mismo tiempo la Unión Europea está imponiendo nuevas restricciones a la importación del oro ruso, y en este sentido el primer ministro húngaro hace pocas horas habló y dijo que ya no se trata de que la Unión Europea se disparó en el pie, sino en los propios pulmones. Y en las últimas horas, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha dicho que la imposición de más sanciones a Rusia por parte de Occidente hará que el mundo se dirija a una recesión inevitable, y realmente la situación, amigos, en Europa y en todo el planeta es demasiado delicada. Paralelo a esta, se podría venir una estanflación. Según los analistas internacionales, está alertando el funcionario que el bloque se está asfixiando ante esta línea punitiva de sanciones contra Rusia. Y ante este panorama, el país eslavo pues está virando todo su panorama económico, sus exportaciones de petróleo, es decir, las exportaciones del crudo, las está guiando al continente asiático, a China y a la India. Esto mientras que Estados Unidos busca imponer un precio a la venta del petróleo. Desde el Kremlin elaboran la venta hacia Asia del petróleo a través de la plataforma nacional, y serviría para vender el petróleo con propia marca nacional y a un precio establecido por Rusia, con el objetivo de atraer más compradores extranjeros. Esto mientras que en Estados Unidos, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, insiste que es importante establecer un precio para el petróleo ruso para aliviar el dolor de los estadounidenses por los altos precios en las gasolineras y en los supermercados. Sería lo mejor para la funcionaria, pero desde Estados Unidos no miran el tema de las sanciones. Analistas dicen que ninguna de las medidas que ha impuesto el gobierno norteamericano ha servido. Hacen ejemplo, por ejemplo, la histórica liberación de las reservas que se hicieron del petróleo en los Estados Unidos. Allí no pasó nada, y en ese caso también es curioso que la gira que está haciendo Biden por Oriente Medio, donde Biden prometió que haría lo imposible para bajar los precios, aunque de los países petroleros ven difícil que Biden consiga apoyo para los aumentos de las reservas del petróleo, destruyendo su propio mercado petrolero interno con las sanciones. La secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, considera que la inflación en el país es inaceptablemente alta y asegura que reducirla es su prioridad ante la administración del demócrata Joe Biden. Durante una conferencia de prensa este jueves en Bali, en Indonesia, Yellen expresó su apoyo a la Reserva Federal estadounidense y los esfuerzos por abordar la problemática, entre los que prevé un aumento de las tasas de interés, una estrategia que ella estima que es necesaria para controlar la inflación, y más allá de eso se toman las propias medidas que cree el gobierno norteamericano ayudarán en el corto plazo a reducir la inflación, particularmente en lo que estamos haciendo con los precios de la energía y la reserva estratégica del petróleo, subrayó la funcionaria norteamericana. Escuchen esta noticia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirma que sabe cómo resolver el conflicto en Ucrania y que planteará su idea con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Según Bolsonaro, le dirá su opinión sobre lo que piensa a Zelensky, la solución en este caso de cómo se puede resolver, pero que no se lo va a decir a nadie, dijo Bolsonaro a los periodistas este jueves. Según el mandatario carioca, Zelensky buscó establecer un diálogo con su gobierno y dijo que va a hablar mucho con él, que es un líder y le dará la opinión, que la guerra ha causado grandes problemas, menos para Brasil, pero mucho más para Europa, según el líder de Brasil. Y mucha atención, porque en las últimas horas el demócrata estadounidense Joe Biden amenazó a la República Persa sobre utilizar la fuerza como el último recurso para que Irán no pueda acceder a las armas nucleares. Palabras que fueron expresadas por el presidente de Estados Unidos en el canal 12 de televisión israelí tras su visita a los territorios palestinos ocupados por Israel. Luego de estas declaraciones, un alto general de la República Islámica habló sobre la advertencia y condenó estas expresiones de Biden contra su país, y advierte sobre las repercusiones que tendría usar la palabra fuerza en contra de la fuerza pública del país por un agente extranjero. Estamos hablando del general Abolfaz Sherkarji, que le recordó a Estados Unidos que los israelíes conocen muy bien cuál es el precio de usar la palabra fuerza contra Israel. Según lo que está diciendo el portavoz del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Persas, acotó que Biden tuvo que haber estado somnoliento cuando amenazó a Irán, y le recordó el fracaso al presidente norteamericano que han tenido en la región. El jueves, recordemos, Biden y el
primer ministro israelí Yair Lapid firmaron un compromiso los dos para obstaculizar, para poner trabas a que Irán obtenga armas nucleares, un movimiento aparente para acomodar los llamados de Israel a una amenaza militar por parte del país persa. Irán ha alertado en reiteradas ocasiones a Israel de que el inicio de una guerra contra la República Islámica podría precipitar el fin del gobierno de Tel Aviv. Washington tiene la intención de demostrar a los países de Oriente Medio que Estados Unidos pretende seguir liderando la región, dijo el jueves Joe Biden en una conferencia de prensa conjunta con el ministro israelí Yair Lapid. El presidente dijo que planea discutir el tema de los derechos humanos en la reunión próxima con los líderes saudíes. Biden dice que nunca me he callado al hablar de los derechos humanos y enfatizó que la razón por la que iba a Arabia Saudita era mucho más amplia que promover los intereses de Estados Unidos. Según Biden, creo que cometimos un error al alejarnos de nuestra influencia en el Medio Oriente, enfatizó el líder norteamericano antes de una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo organizada por Arabia Saudita. Biden dijo que se reunirá con jefes de Estado. Entonces hay asuntos en juego que quiero dejar en claro que podemos continuar liderando en la región y no crear un vacío, dijo Biden. Un vacío que es llenado por China o Rusia en contra de los intereses tanto de Israel como de Estados Unidos y de muchos otros países. Entonces, según Biden, el propósito de la visita es coordinar con nuevos jefes de Estado lo que es intereses de Estados Unidos y también el interés de Israel. En las últimas horas, Irán y Rusia acordaron afianzar y estrechar los lazos de cooperación en el desarrollo nuclear pacífico, anunció la empresa estatal rusa Rosatom. Esto se dio durante una reunión celebrada el martes en Teherán entre el jefe de la Organización de la Energía Atómica y el director general adjunto de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica Rosatom, Nikolai Spassky. Las dos partes discutieron formas de expandir la cooperación nuclear. Ambos lados discutieron los temas principales de la agenda actual y futura de la cooperación ruso-iraní en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, según comunicó el miércoles Rosatom. El presidente de Irán advirtió que Irán dará una respuesta firme a cualquier intento de Estados Unidos y sus aliados regionales de socavar la seguridad de la zona. Así lo declaró este jueves el mandatario persa Seyed Ebrahim Raisi durante un discurso pronunciado en Kermanshah, en el oeste de Irán. Declaró a Estados Unidos y a sus aliados regionales que la nación iraní no aceptará ninguna inseguridad ni crisis en la región y que cualquier error en esa zona será recibido con una respuesta firme y lamentable por parte de la República Islámica. Le digo a Estados Unidos y sus aliados regionales que cualquier error cometido en la región enfrentará una respuesta dura y lamentable. A las naciones musulmanas les disgusta mucho las relaciones humillantes entre sus gobiernos y los estadounidenses, que conducen al saqueo de sus recursos. El poderío militar y la autoridad de Irán generan seguridad y consideramos que la injerencia extranjera y de Estados Unidos en la región es la causa de la crisis y de la inseguridad. En su alocución a través de la televisión nacional, el jefe iraní recalcó en tono amenazante que la República Islámica es más fuerte que nunca, mientras que Estados Unidos se encuentra en su posición más débil en la historia, asegurando que el poder militar de Irán contribuirá a la paz y la seguridad de Asia Occidental, mientras la injerencia extranjera provoca crisis e inseguridad en la región. En las últimas horas, Serbia está desafiando a Occidente y a la Unión Europea con sus declaraciones. En las últimas horas, sorprenden las palabras de Aleksandar Vučić, quien es el presidente de Serbia, que ha calificado el conflicto de Ucrania como una guerra mundial en el que Occidente lucha contra Rusia con soldados ucranianos. Palabras en contexto del mandatario fueron las siguientes. Mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora. Debemos entender que en las condiciones en que se está dando una guerra mundial, dejen de hablar de que esta es una guerra regional o local. Todo el mundo occidental está luchando contra Rusia a través de los ucranianos. Es un conflicto global, manifestó el miércoles el mandatario serbio. El presidente de Serbia fue enfático en decir que la guerra entre rusos y ucranianos afecta a los Balcanes. Y escuchen, Vučić advierte que hará hasta lo imposible para poder preservar la paz en la región. En el momento en que Putin bude završio stvari u Seversku, Artyomovsku ili Bahmutu i Soledaru i posle toga na drugoj liniji Slavjansk-Kramatorska Avdejevka, sljedeće njegova ponuda, ne prihvatili je Zapad, uđe smo svi u pakao. Znam šta nas čeka. Acotemos que en esta última década Estados Unidos está tratando de aumentar su presencia en los Balcanes en medio de lo que viene siendo la influencia de ganar territorio a nivel diplomático
por parte de Rusia en esta región, que está conformado por países como Albania, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo. Y esta noticia pues sale en medio del recrudecimiento de los ataques que se vienen teniendo entre las tropas rusas y ucranianas en el Donbass, y con la petición que viene realizando el presidente de Ucrania a los países occidentales de seguir recibiendo las armas para luchar contra las tropas eslavas. En las últimas horas, Ucrania anunció que rompe relaciones con la República Popular de Corea del Norte debido al reconocimiento que ha hecho Kim Jong-un de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Según Ucrania, el reconocimiento de Corea del Norte en reacción a la independencia de las áreas temporalmente ocupadas por los rusos de las regiones de Donetsk y Lugansk en el este del país ni siquiera requiere una respuesta, porque es muy obvio hacia dónde se dirige Ucrania y hacia dónde se dirigen los ocupantes, ha afirmado este jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un mensaje publicado por las agencias locales. La decisión del presidente de Ucrania se da después de que Pyongyang reconoció el miércoles la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ambas que están ubicadas en el este de Ucrania. El miércoles, el líder de la República Popular de Donetsk, estamos hablando de Denis Pushilin, señaló que la decisión política de Corea del Norte se convertirá en la base para un mayor desarrollo en la relación esfero económicas y la asociación bilateral, que aumentará la geografía del comercio para las empresas de ambas partes. El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano se mofa de que Ucrania comente sobre cuestiones de soberanía debido a su firme alineación con Estados Unidos. El miércoles, Corea del Norte reconoció la independencia de las repúblicas populares, ambas en la región del Donbass. La cartera norcoreana aseveró que Kiev carece de legitimidad para hablar de independencia de otros estados tras sumarse a las acciones injustas e ilegales del país del norte. Enfatizaron que Ucrania no tiene derecho a plantear una cuestión o disputa de territorio en ejercicio de la soberanía después de haber cometido un acto que carece gravemente de equidad y justicia entre las naciones al unirse activamente a la injusta e ilegal política hostil de Estados Unidos en el pasado, y enfatizó. En esta misma línea ha puesto énfasis Pyongyang, que seguirá fortaleciendo la cooperación con todos los estados que respeten la soberanía y que no intenten ingerir en los asuntos internos de otros países. Además de Corea del Norte y Rusia, la independencia de Donetsk y Lugansk fue reconocida por Siria, Abjasia y Osetia del Sur. Según medios internacionales, hubo ataques con misiles calibre rusos que han impactado en la ciudad de Vinnytsia y que, según lo está denunciando el ejército ucraniano, habrían sido lanzados desde submarinos rusos que están apostados en el Mar Negro. Y según las declaraciones del jefe de la Policía Nacional de Ucrania, el balance hasta el momento de personas que han perdido la vida asciende a 23 y hay 3 menores involucrados, y la cifra de heridos ascendería a 60. De esta forma, Rusia va dándole a entender a Occidente que mientras sigue enviando armas a Ucrania, seguirán aumentando nuevos objetivos en zonas que se destacaban por ser tranquilas y que ahora son el blanco por parte de los rusos. Y esto obviamente ha sido rechazado y condenado por muchos países en el mundo. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha dicho que esto es un crimen de guerra, y en las últimas horas ha pedido que Rusia se declare como un estado terrorista. En igual línea de retórica habló el presidente de Ucrania tras conocer los datos de los ataques hace pocas horas. Pero también hay que mirar cuál es la versión de lo sucedido, pues aquí está el portavoz de la defensa de Rusia, Igor Konashenkov, que habla de los ataques. Escuchemos la versión rusa. Con los misiles de alta precisión calibre lanzados desde el mar, fue bombardeado el edificio de la casa de oficiales en la ciudad de Vinnytsia. Según Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de la Defensa, los participantes que estaban en este punto objetivo de las tropas eslavas perdieron la vida. En el momento del ataque, en esta instalación militar, estaba en curso una reunión entre el mando de las fuerzas aéreas ucranianas y los representantes de proveedores de armas extranjeros. Muy difícil la situación que se presenta en este conflicto, que por lo pronto, según ha dicho Biden, esta guerra va a durar mucho tiempo. Se ha publicado un nuevo video del uso de los HIMARS, según Avia.pro. Esto sucede en la región de Kramatorsk. Lo publicó el ejército ucraniano. Las nuevas imágenes del video de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple American HIMARS. Se dicen que estas imágenes fueron tomadas al mismo tiempo. Se especifica que este video se hizo en las afueras de Kramatorsk, lo que probablemente implica ataques contra la República Popular de Lugansk o Donetsk. En las imágenes se muestran dos sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS disparando
conjuntos misiles M-31. Los disparos se realizan a distancias de unos 70 kilómetros, lo que puede ser evidencia de que las imágenes en video las capturan en los momentos del ataque de Stankanov, aunque no hay información correcta al respecto. La velocidad del disparo indicarían los expertos que realmente se habla del uso de armas estadounidenses, como indica el disparo que se realiza a una velocidad aproximadamente un disparo en 5 o 6 segundos. Mucha atención, porque TASS está informando que aviones de combate ruso derribaron dos aviones MiG-29 de la Fuerza de Ucrania en las últimas horas en la operación militar, informó el viernes el Ministerio de la Defensa a cargo del portavoz del ministerio, el teniente Igor Konashenkov. Según el portavoz, en las últimas horas, aviones de combate de la Fuerza Aeroespacial de Rusia derribaron dos aviones MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania en las áreas de los asentamientos de Slaviansk y Druzhkovka. En la República Popular del Donetsk, dijo el portavoz, las tropas rusas de aviones de combate, misiles y artillería atacaron alrededor de 230 objetivos militares ucranianos en las últimas 24 horas en su operación militar especial en Ucrania, informó Konashenkov. En las últimas horas también se habla de aviones de operaciones tácticas y el ejército, así como tropas de misiles y artillería que atacaron 18 puestos de mando y también mano de obra y equipo militar en 21 áreas, dijo el portavoz. Y mucha atención, porque las fuerzas rusas destruyeron una serie de armamentos en Ucrania, incluidos obuses M777 norteamericanos, en el marco de las operaciones de las últimas horas. Según la información del Ministerio de la Defensa, anunció este jueves que el ejército destruyó un pelotón de artillería de obuses 777 de fabricación norteamericana en posiciones de tiro en el asentamiento de Perbomainsky, en la región de Kharkov, en el territorio ucraniano. También fueron destruidos baterías de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple cerca de Slaviansk y un pelotón de lanzacohetes múltiples en el área de Nikolayevka, ambos ubicados en la República Popular del Donetsk. Además, la Fuerza Aérea Espacial del país euroasiático atacaron un sitio donde se encontraba un batallón del ejército ucraniano que tenía en sus filas nacionalistas y mercenarios extranjeros. Como resultado, 43 de ellos perdieron la vida, otros 170 quedaron con lesiones, indicó el vocero. En otro ataque con misiles de precisión contra el sitio de despliegue temporal de un batallón del ejército ucraniano en la región de Zaporozhye, las fuerzas rusas eliminaron a 30 nacionalistas y causaron heridas a otros 37, de acuerdo con el alto mando militar ruso. El ejército de Rusia ha inutilizado 249 aviones, 137 helicópteros, 1534 aviones no tripulados, 354 sistemas de misiles tierra-aire, 4050 tanques y otros vehículos blindados de combate, según el informe que entrega el Ministerio de la Defensa de Rusia. China, mucha atención, finalizó este miércoles la construcción de su primera plataforma no tripulada en el yacimiento Enping, ubicado en el mar de China Meridional, según CGTN. Esta estructura, denominada EP-10-2, no tiene oficinas ni estructura para los trabajadores, por lo que resulta mucho más barato construir y mantener. El costo actual del mantenimiento rodaría por los 10 millones de yuanes, alrededor de 1,5 millones de dólares, y permitirá que las compañías petroleras perforen campos que no son lo suficientemente rentables para las plataformas tradicionales. El tamaño del EP-10-2 equivale a la mitad de las plataformas no automatizadas y su peso es un tercio. Asimismo, podría funcionar en condiciones extremas como tifones, ya que en su mayoría es controlada a distancia. Por otra parte, la estructura requeriría de altos niveles de inteligencia y estabilidad. Ante ello, el fabricante China National Offshore Oil Corporation aseguró que agregará 10 sistemas inteligentes para aumentar las capacidades de detección y de control remoto. Verdaderamente China rebasa todos los límites de lo que es la inteligencia y la creatividad en los últimos tiempos. Estados Unidos realizó con éxito una segunda prueba de un misil hipersónico. Esta arma de respuesta rápida lanzada desde el aire está diseñada para destruir objetivos sensibles y permitiría las capacidades de los sistemas de un ataque de precisión en contra de los objetivos terrestres fuertemente defendidos. Según Infobae, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos este miércoles realizó con éxito una segunda prueba de un misil hipersónico frente a la costa del sur de California, después de fracasar al menos 3 veces en el marco de la creciente tensión por el desarrollo militar de países como Rusia y China. El comunicado de las fuerzas norteamericanas dice lo siguiente: fue otro hito importante para la primera arma hipersónica lanzada desde el aire desde la Fuerza Aérea, explicó el general de la brigada Heath Collins, director ejecutivo también del programa, agregando que la prueba, realizada en conjunto con el fabricante de armas Lockheed Martin, fue un éxito. Los fracasos anteriores descarrilaron los planes de Washington para anunciar la producción del misil este año y declarar antes del 30 de septiembre el lanzamiento, que corresponde a la primera arma hipersónica
de capacidad de combate de Estados Unidos, recoge la agencia de noticias Bloomberg. Según el comunicado, la arma de respuesta rápida lanzada desde el aire, el ARRW, está diseñada para destruir objetivos sensibles y permite ampliar las capacidades de los sistemas de armas de ataque de precisión contra objetivos terrestres fuertemente defendidos, según el comunicado. La agencia de noticias Reuters informó de la prueba del ARRW a primera hora del miércoles, en la que el propulsor fue transportado bajo el ala de un B-52H antes de ser lanzado. En pruebas anteriores, el arma no se desprendió del avión. Esta segunda prueba exitosa demuestra la capacidad para lanzar y soportar velocidades hipersónicas operativas del ARRW. Recoge datos cruciales para sus futuras pruebas de vuelo y validar la separación segura del avión, dijo Lockheed Martin en un comunicado. Las armas hipersónicas viajan en la atmósfera superior a más de 5 veces de la velocidad del sonido, o sea, a unos 6.200 kilómetros, 3.853 millas por hora. En otra prueba de arma hipersónica, la Agencia de Proyecto de Investigación Avanzada, DARPA, confirmó que había realizado con éxito la prueba de su arma hipersónica Operational Fires, en ensayo que se llevó a cabo en el campo de misiles de White Sands, en Nuevo México. El éxito de las pruebas demuestra el progreso de los innumerables esfuerzos de desarrollo de armas hipersónicas de Norteamérica, que en algunos casos se han visto asediados por las pruebas fallidas por parte de otros países. Crecientes pruebas sobre el costo y la creciente preocupación de Estados Unidos se están quedando atrás en lo que se ha convertido una verdadera carrera armamentística entre las superpotencias. Y en las últimas horas también se ha conocido, mucha atención amigos, que helicópteros rusos practican caza de submarinos en el mar Báltico. Los helicópteros de la Armada Rusa cazan submarinos de un enemigo simulado en ejercicios realizados en Kaliningrado, territorio ruso situado entre Lituania y Polonia. Las tripulaciones de los helicópteros KA-27 y MiG-24 de la aviación naval de la flota del Báltico de Rusia practicaron la eliminación de submarinos y tropas terrestres de un enemigo simulado durante los ejercicios militares realizados en la región más occidental de Kaliningrado, informó este jueves la oficina de prensa de la flota del Báltico mediante un comunicado. Los simulacros involucraron a más de 20 tripulaciones, 10 cañoneras y los helicópteros de guerra antisubmarina K-27 a bordo de barcos y helicópteros de ataque MiG-24 de un regimiento de helicópteros compuesto de una unidad de aviación naval. Realizaron reconocimiento aéreo, cazaron y destruyeron los submarinos de un enemigo hipotético en los polígonos navales de la flota báltica. Además, el comunicado dice, los helicópteros de guerra proporcionaron apoyo de fuego a las unidades del cuerpo del ejército, eliminando vehículos blindados ligeros y de motor. Durante los vuelos, para lanzar ataques desde el aire, los helicópteros persiguieron submarinos utilizando sonares de inmersión, lanzaron bombas antisubmarinas y dispararon desde contenedores de cañones multipropósitos UPK-23-250, equipados con cañones dobles de 23 milímetros, detalla el texto. Los ejercicios militares de la Armada Rusa se producen mientras las autoridades rusas dicen que la operación militar, que inició el 24 de febrero, avanza según lo planeado. Y mucha atención porque el ejército iraní presentó su primera división de portadrones en la flota sureña de la Fuerza Naval. Exhiben diferentes tipos de aviones no tripulados. La división, que incluye unidades flotantes de superficies y subsuperficiales, han sido presentados este viernes llevando todo tipo de drones de combate, de reconocimiento y destrucción durante una ceremonia en la flota sureña de la Fuerza Naval del ejército del país persa. A la ceremonia asistió el comandante del ejército de Irán, el general de la división Seyed Al-Bunari Musavi, el comandante de la Fuerza Naval del Ejército de Irán, el contraalmirante Sharam Irani, entre otros. Durante el evento, diferentes drones avanzados y actualizados sobrevuelan las aguas del Océano Índico y han demostrado su habilidad, incluyendo los aviones no tripulados Pelican, Homa, Arash, Kramush, Subin, Abail y Barabar 5, producidos por el Ejército y el Ministerio de la Defensa con la cooperación de centros científicos del país persa. Una variante de drones marinos y drones de despegue y aterrizaje vertical volaron desde las unidades flotantes de superficie. Según diarios eslavos, los aviones no tripulados de combate han volado desde el submarino Fatih de fabricación nacional y el submarino clase Kilotarek. En declaraciones a la prensa al margen de la ceremonia, el general Musavi ha considerado imprescindible elevar la capacidad defensiva del país persa ante el agresor del sistema de dominación mundial. Sostiene que los drones de reconocimiento en realidad han aumentado el dominio de inteligencia de nuestros barcos a cientos de kilómetros más allá de las fronteras del país. Los drones de combate
combate y destructivos también se consideran la mano fuerte de la República Islámica de Irán en aguas libres internacionales, pues crean disuasión ante amenazas. Si los enemigos cometen un error, se enfrentarán a una respuesta aplastante, es lo que consideran el gobierno del país persa. Llegamos a la parte final de nuestro video para el día de hoy. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Les recordamos, si son nuevos, activa la campanita roja de notificaciones para que estén pendientes todos los días de nuestro contenido. Y por supuesto, suscribirse al canal. Y si creen que tiene relevancia este contenido, nos acompaña con la manito arriba. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido en Noticias de Última Hora. Las noticias del día.